Los trabajos de alumnos del máster y tercer curso del grado en conservación y restauración de bienes culturales, en total 35, forman parte de la exposición que acoge la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Implantado en el curso académico 2010-2011, el grado en conservación y restauración de bienes culturales integra la ciencia, las nuevas tecnologías y el arte. Los alumnos adquieren competencias en el conocimiento de los materiales, las técnicas artísticas y después van adquiriendo conocimientos en todo lo que respecta al ámbito de la profesión del conservador y restaurador. Entonces tenemos enfocado el grado hacia distintas líneas en las que el alumno se puede especializar un poco más, como son escultura arqueología, restauración de pintura mural y restauración de pintura de caballete. Entonces los alumnos pues van trabajando distintas asignaturas para ir adquiriendo las competencias y destrezas tanto en el conocimiento de los problemas de conservación que tiene todo este tipo de bienes patrimoniales como en las técnicas de restauración que van a poder emplear cuando sean egresados y vayan a trabajar en el ámbito laboral. Por lo que respecta al máster universitario en conservación y restauración de bienes culturales, este empezó su andadura en el curso 2006-2007, convirtiéndose en el primer máster oficial de conservación y restauración a nivel nacional y europeo. En cada una de sus 7 ediciones, el máster ha contado con una media de 150 alumnos matriculados en sus 2 cursos. Bueno, pues ya llevamos 7 años en el máster y hemos pensado que era un buen momento ya, después de toda la primera andadura, demostrar a la gente lo que hacemos, lo que hacen los alumnos en este máster como trabajo final de máster, que es un poco la recopilación de todo lo que han ido aprendiendo durante los 2 años que están estudiando en el máster. Los trabajos expuestos son bien variados, desde aquellos que se ocupan de la conservación de pinturas y esculturas concretas hasta textiles y objetos arqueológicos, pasando por proyectos de estudio. Pues mi trabajo es una propuesta de conservación y restauración para un yacimiento arqueológico que está en Yecla, en la provincia de Murcia. Tiene características vinícolas, ahí es donde se realizaba el vino y bueno, ahora mismo está abandonado a la intemperie, sin protección, y entonces esto es un pequeño proyecto para que se pueda conservar y transmitir a generaciones futuras. Un proyecto de investigación para valorar el papel del sustentante en la biolimpieza de pinturas murales, como digo, mediante bacterias, y para un poco conocer cuál es el más adecuado según la casuística, obviamente, para realizar este nuevo método de limpieza que está surgiendo. En la inauguración de la exposición también se ha presentado un CD con los trabajos seleccionados de entre todos los realizados desde 2006 hasta 2010. Esta recopilación de trabajos de fin de máster ha sido financiada por el Ministerio de Educación en el marco del Programa de Acción Integral y Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios. Estos trabajos pues, han sido seleccionados por los tutores que pues eso, han decidido aquellos que resultaban más interesantes de diferentes áreas. Es un CD que es muy variado y pues eso, recoge tanto trabajos experimentales como teóricos y un amplio campo de materiales como papel, mural, caballete, escultura, técnicas de análisis, de documentación. Entonces pues es un trabajo muy variado. Durante toda esta semana podrá visitarse la exposición de los resultados académicos de conservación y restauración de bienes culturales en la Sala Azul de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia.